Bueno, tengan todos muy buenos días. Soy docente de la Escuela Francisco Morazán. Pues el día de hoy organizaron esta actividad y fuimos convocados, donde lo principal es erradicar el dengue de nuestra comunidad, que no se sigan dando casos lamentables en donde incluso pueden llegar a la muerte. Pues nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde y creo que cada uno de los vecinos de la comunidad le corresponde su propia área, su propio solar. Y sabemos que el zancudo, que es el que transmite el dengue, pues se puede desarrollar en cualquier espacio donde haya agua limpia. Profe, miramos de que el día de hoy pues todos los grados están involucrados en esta actividad. Pues de la Escuela Francisco Morazán están involucrados los grados del segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto. Ya del Instituto Bonano, pues los compañeros traen otros muchachos y ahorita tenemos una reunión allá para que se nos den las indicaciones. Profe, miramos también de que el horario va a ser de 8 a 11 de la mañana por los niños, me imagino, es lo que nos dijo el clase de la ira. Exactamente, sí, tiene que ser. Recuerde que aunque está lloviendo, la temperatura no ha bajado como nosotros nos gustaría, pero sí, estamos dispuestos para realizar la labor que nos corresponde siempre y cuando los niños no se vean afectados. Profe, un mensaje para todo lo que es padres de familia y todos los habitantes, más que todo de lo que es San Francisco Atlántida, para que ayuden a erradicar lo que es esta enfermedad que nos está haciendo de vuelta y media, podemos decir. Exactamente. Miren, de balde sirve que nosotros limpiemos aquí, si cada uno no limpia su propio solar, su propio espacio, porque recuerden que el zancudo no es que pica solo el que lo cría, sino que el zancudo se desarrolla, vuela y ataca a cualquier persona y nosotros en este momento pues somos seres humanos, estamos pues que en cualquier momento podemos contraer la enfermedad y si no lo tratamos a tiempo también podemos morir. Bueno, profe, muchas gracias por recibirnos, así que ahorita se va lo que va a hacer a la reunión que tiene con el clase de la Ina, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por estar pendientes. Bueno, a 10 teníamos la profe, ¿verdad?, encargada de lo que es acá el centro educativo Francisco Morazán Escuela. Así que venimos, Cristian Estrada, así que gracias también allá en estudios a lo que es Freddy Ortiz en su noticiero matutino. Así que nosotros nos despedimos, ¿verdad? Nos despedimos de este contacto en vivo acá en lo que es en el Parque Central, más que todo donde se están reuniendo los niños para poder realizar lo que es este bonito, ¿verdad? Yo creo que es un bonito acto que está haciendo la Policía Nacional con lo que son las fuerzas vivas de aquí de Santa Ana. Así que me despido, gracias, así que nos vamos. Bueno, gracias a nuestro compañero Víctor Peña, ¿verdad?, que nos da a conocer esas imágenes desde el Parque Central de Santa Ana, donde está llevando a cabo esta importante campaña de limpieza, ¿verdad?, donde pues Santa Ana pues es una comunidad, ¿verdad?, que sí necesita de limpieza, principalmente las quebradas que están aquí en lo que es Santa Ana. Creo que hay 3 quebradas en Santa Ana. No sé por qué. Porque hoy vamos a hacer imágenes de eso, ¿verdad? Porque nos toca trabajar acá en este sector. Vamos a hacer imágenes de eso para el noticiero de las 11, para que la gente se haga conciencia respecto a la chancha, lo chancho que es la gente. Así de sencillo.